Fíjate que yo soy de las personas que siempre piensan que Dios hace las cosas bien hechas. O sea, tampoco es justificar, babo. Pero esa es la palabra clave. Si eso no hubiese pasado, la señora ve como estuviera así. Sí, porque si dice que la última libra de frijoles que ella tenía. No, y eso, y ella prácticamente todo el tiempo lo mantiene así. La cosa es de que ella, pues sí, con el niño así. Sí, va, es mentira que una persona va a tener tranquilidad en movilizarse, en andar para cualquier que lado, ya está. O hacer una subventa y salir a. Sí. Más allá que ya está mayor. Y la iglesia de vez en cuando le ayuda. Pero acordate que no es la gran. No es siempre también. Ajá, imagínate también ella sola con un niño así que es. Especial. Es especial, pues. Y nadie con ella, pues. Sí. Se siente triste porque. Sí. Bueno, nosotros cuando venimos aquí. Sí, todo el tiempo ha sido delgada, pero ella está más acabadita. Hasta el niño lo vi más delgado yo. Yo en videos lo miraba. Nunca había venido aquí. Imagínate, Dios no lo quiera, ella llega a faltar, pues, ¿qué va a ser de este? De los dos niños más bien, pero más del especial. Sí. O sea, se vienen cosas como sentimentales que se siente feo. Pues. No se sabe explicar uno. Pero a ver, ahí como dijo Armando, Dios sabe los propósitos, o sea, y él sabe lo que pasa. No hay justificación ni nada, pero fíjate que según cómo vi yo la situación, me estaba pensando y dije, bueno, ya Dios lo hizo. Si no me hubiera equivocado. Porque, literal, si yo no, si no se hubiera pasado eso, la señora hubiera salido beneficiada en eso. Sí, claro. Y a veces también hay, a veces hay personas que dicen que el asma no es una enfermedad grave. Pero sí. Imagínate la consecuencia de ella. Sí, es bien complicado. Yo solo me acordé a mi abuela, que en paz descanse, pero ojalá que, como dice ella, pone en manos de Dios la salud. Y ojalá que le dé más años también. Claro. Para poder sacar a los niños adelante. Bueno, entonces nos vamos a dirigir ahorita para la otra entrega. Y la última, la segunda ayuda de Guillermo y la mamá. Y tránsito. Tránsito. Uh-huh. Así que vamos a escuchar la carreta chillona de todo el camino. Porque irla grabando porque venga el viejo carro. Sí, vamos empezando el video. Literal. No, más que para que esa calle fea, porque la vamos a grabar. Está muy fea. ahorita no vamos a ir a donde salimos, nosotros vamos a ir. Al desvío, el servillo, decía ahí. No sé. Allá donde decía el desvío, el servillo, vamos a ir a salir por la. Esa calle, por eso. Ay, no, pero qué feo está aquí. Mirá los carros que entran. Pues que eso es lo más. Son los pedazos de camioneta. No, yo veo a la gente que vive allá más arriba, vos. Eso estaba diciendo yo a la Jenny que. Le toca perro porque de ese hijo está. Imagínate los niños que les toca caminar para la escuela. ¿Y la escuela dónde queda de verdad? Más allá arriba. Así me tocaba, así estaba, era el camino. Quizás está peor era el camino cuando yo iba a estudiar al Cocalito. Desde la casa me llevaba los zapatos. ¿A la mano? En la mano, hasta allá a la escuela me los iba a poner. Yo estudiaba en esta escuela que está allá, pero yo me venía en bicicleta y me iba en bicicleta. E incluso yo el uniforme a veces allá me lo iba a poner. Por no ensuciarlo. Ah, pues claro. Fino. ¿Hasta dónde venía yo? Uh-huh. No, ¿hasta dónde venía yo? Desde allá donde está la casa hasta aquí. Hasta esta escuela que está hasta por allá. Ay. No, acá la canasta, güey, que vaya adentro. Hasta aquí arriba, sí. Tal vez rompe y yo me caigo. Esperan. ¿O la saco para ahí? No, llévala. Porque en el mismo jolote que lleva el carro se pueden quebrar las botellas de aceite. Ay, no, espérame, que vamos empezando el video y no lo podemos cortar, vea. ¿Tenés bien aquí? Ni el control le sirve a esto, vos. Ay, quiero un fresco. Mira, vos, aquí hay mango. Yo había dejado el fresco allá. ¿Dónde hay mango? Aquí hay mangos todavía, vea. Allá hay, pero allá están hasta allá arriba. Están maduros, había. Y allá no debe ni un mango. Allá abajo. Ay, no, usted que lo da sal este. Te hubieras quitado la jeans, las hubieras tirado aquí atrás. Ves que da trabada, estaba abusada. Ay, no le gusta a este que lo jodan, por bruto. Pero bueno. Ni Cristo trajimos en sequía. Ay, qué verdad. ¿Qué ves? No, nada.
si quedamos trabados, Armando tiene la culpa. Escuchen la carrera chillona que andamos. Y horrible la calle todo el camino. Nada de luz. Está toda enlodada, miren. Y ella que no puede salir. La señora. Ah, sí. Y si anda bien fregada porque escuchaste cómo se puso el toser y la flema. Y a todo esto la mona y los demás no están aquí con nosotros, gente, porque ellos andan haciendo otras cosas. Y nos dejaron con el más bruto nosotros, o sea, con Armando. Y nosotros andamos haciendo otras cosas. Aparte de grabar, vamos a ir a hacer otras cosas. Andamos trabajando aparte. Entonces, y como teníamos que venir con el bruto de Armando, ya no podíamos. La hermana de la señora. No, la hermana de ella estaba acá. Estaba acá. Pela. Pero fíjate que la hermana de ella, como que se tiene otra, una niña, pero es especial. También. No, me parece que tiene más hojas allá que no van a estar más. ¿El qué? Miren qué calle es nosotros. Ay, no. Disculpen la bulla que llevamos, pues no somos nosotros, no, que es el carro. Ay, vuela. Estos están peleando, miren. Sí, ajá. Es, mira, ya vas a ver la regazón de mango. Mira, allá está un mango. De verdad. Allá de aquel lado de ver bien. Te están viendo. No se quieren quitar. ¿Ah? Oye, Jenny. ¿Qué estás hablando de mí? Qué buen color echaste, dice. No, que están bonitos los carneritos. Gran miedo. Está chulo. Porque es el mismo color. ¿Ves? Chiquitos y pleititos. Solo porque la mexicana dijo que tenían los colmillos. Escucharon los animales. No se mueve el compadre. Bo. Se te va a tirar. ¿Cuál, bo? Dale. Ay, no se puede. Ya me va a pegar, vos. Aquel pegarle por bruto, no a mí, ve. Mira, mira, me queda viendo. Qué bonito el animal. Ese, chivito. No, porque ellos cuando les ponen nombre bien se entienden. ¿Cómo crees que le han puesto? Porque Giovanni a las vacas de allá les ha puesto nombre y bien entienden. Ah, ya sé. Ah, pero mira, este sí es bravito, mira. Como le hace. Chulo. Y ahí hay más. Pero aquí ya están más grandes. Ah, mira, ahí hay otro blanco, ve. Tan miedo alguno. El ganado de la Jenny.
Pero ni ella se cree eso. Yo sí quisiera tener ganado, aunque sea una vaca, pero el problema de que no se haya el pasto donde venir a meter. Allá la sacas a la grama de dos camas. Bonita la vas a dejar. Y ellas son las que aguantan hambre. Eso sí. Después. Me duele la garganta. Bueno, entonces vamos a continuar el video, gente, cuando ya lleguemos a la otra ayuda. Creo que ya también la conocen. Sí. ¿Ya la conocen? Entonces nos vamos a ver en el otro video con la ayuda por el error de Armando, pero una bendición para quienes la están recibiendo ahorita. Así que nos vemos en el próximo video.